Hola, ¿qué más? Yo soy Edwin y vengo con un nuevo directo para mi canal jugando Fortnite y ahorita esperando el evento. Faltan 30 minutos para el evento. La tormenta de nieve. Vamos a ver. Mira por aquí una cosita. Pues ya desactivaron los modos de juego que son más personas. Además que genera errores. Bueno, y el patio de juegos. Venga que este chat no está molestando, no está. Está funcionando. No me apareció el comentario. Por alguna razón. Refresh chat. A ver, ¿qué pasa con ese chat? Entonces no me di cuenta si me hablan. Oh, de hecho se pausó la. Ah, no. No había pausado yo aquí. Bueno. ¿Qué pasa con esto? Qué calor. Y está haciendo sol hoy. Mucho, mucho. Vamos a ver. Bueno, esperemos a ver que actualice esto aquí. La información según esto. Por el momento voy a ir jugando. Voy en solitario. Deshabilitado temporalmente el patio de juegos y modo de tiempo limitado. El micrófono se está encendido, ¿cierto que sí? Hasta ver. ¿Qué pasó? Sí, sonido. Sí. Está bien. Pero el chat no me funciona. Además que se cubre todo de nieve como la vez pasada que se fue el 25. 25 de diciembre que se. Que se. Volvió todo de nieve. Entonces ahí sí activa en la tabla, pero esa tabla no la evitaba. Como las de Volver al Futuro. Que sé que la evita, entonces puede pasar por encima de cualquier superficie. Bueno, madre, ojalá esté en partida cuando pase. Vamos a meter de una vez. Esto sigue cargando. Nada que se actualiza el. Chat. Ah, que se activa. Bueno, aquí queda mejor. Sí. Mientras se actualiza esto otro. Vamos. Vamos para otra zona y después voy para allá. Pero el bus venía por allá, entonces me toca. Uy, hay una esfera, hay un círculo. Le quito la cola o la marca que tiene el rey helado.
D6, aterrizar en los aviones. Me va a tocar hacer eso, ir por un avión. Black. Gas. Vamos con esto. Bueno, como tengo fusil, tengo que irme a pelearle de lejitos. Buscar. No es mala venida que sube por el avión. O está ahí encima. Necesito esconder. Necesito encontrar en este perro. Hola Mario, ¿de dónde soy? De Colombia, Manizales, de Manizales. Escopeta, escopeta, no hay escopeta. ¿Dónde está la genial? Ah, pero la zona cierra acá, mira. Qué mal. Qué mal. Pues muy, muy mala la ubicación de la... De la zona. Que si no, no se puede ver el evento. O bueno, también se puede sentir. Se viene la tormenta de allá para acá. Pero es bueno ver cuando explota la. Estalla la esfera. Tocar y puede ser. Va a tocar coger granadas. Se pasa por un resto. Arriba no había. Uy, sí. Pensé que la había puesto. Bueno, vamos con esto. Muy bien. Le tiro. Alguien se tiró y... está disparando. ¿A quién le está disparando? Por ahí había alguien. Pues tengo madera, tengo su fusil. Pero ¿por qué no sueltan la maldita construcción? No le pegué ni una. Me enredé pues, pero feísimo. Pero por lo menos lo dejé a 35. Qué enredada. Uy, parezco tonto. Qué enreda la que me pegué. Bueno, vámonos otra vez. Para el evento. Es porque no he llegado al rey helado. Me falta esa skin nomás para desbloquearla. Que ya estoy en nivel 96 en pase de batalla.
Y en temporada 72. Pero bueno. Hubiese sido bueno tener esa skin. Sí. Qué enredada y no. Y por estar pensando en escopeta. Me disparó con escopeta. Y ahí me enredé. Me enredé, no. Trataba de coger el ASCAR y por alguna tontanía le presionaba aquí el botón lateral. Y volvía y ponía la construcción. Ese era el problema. Yo poniendo paredes ahí sabiendo que quería coger la barraca. O como la Q está muy cerca del número, entonces por eso le presionaba la pared. Bueno, ya hay una esfera. Una esfera. Es una esfera así porque por todos los lados se ve el círculo así. Entonces es una esfera. No puede estar ahí. Una especie de esfera más grande. Pues esta vez sí, vámonos para allá a ver. La altura es 40. Faltan 20 minutos entonces. Ay, qué enredada. Yo estaba pensando, con un tiro de escarro lo elimino y no. No le pude pegar el tiro de escarro. Entonces inicio esa tormenta de fibra. Pone todo blanco y más. Y ya. Lo chistoso o lo bueno o bueno, sí. Es que pusieron allá al rey helado ahí. Esos caen a darse un bala ahí. Ahí está, sí. Porque no lo puedo. Ay, acá arriba hay uno, acá arriba hay uno. Ah, no, ese era el que estaba arriba porque cogió el. Cogió el. Este, el botiquín. Ese es el que estaba arriba. Un dragón. Cogió uno. No la delta de dragón. Un poder material. Qué susto. Y tenía una escopeta más fuerte que la que yo tenía. Ahí la suerte mía fue que yo le pegué el escopetazo. Varios, tres escopetazos le pegué y no estoy mal. Y lo bueno es que le escuché los pasos. Ay, ¿dónde la puso?
arriba. O estaba afuera en un kiosquito. Ay, mira, entonces el arriba fue que pasó de tiro largo que no cogió. Que cogió el bote y no cogió. Curioso. Bueno, a ver, ya llegué. ¡Uy! Que estaba acá arriba, sí, fue un derival que cayó, claro. Un derival que cayó acá arriba, ya me acordé. Yo sí decía porque no había cogido la parte de ahí del medio. Bueno, a ver, ¿cuánto tiempo va? 46, ah, quiere decir que faltan 14 minutos. Pega si está justo la cruz ahí encima. Ahí viene a disparar. ¿Dónde está? Ahí está subiendo. ¿Cierto que sí? Era hielo, era. Escóndase, pero rápido para poderse curar. Se mató uno por ahí. Suerte, suerte, suerte. Ponemos esta arma por este combustible. Cargamos esto. Menos mal venía caminando así, sí, te lo escuché los pasos. Vamos, hay que sobrevivir hasta el evento. Me habían quitado todo el escudo y no me había dado cuenta ahorita arriba. Aquí no hay nada para coger, bueno. Habían otros dos, uno que estaba subiendo, este era otro diferente. Y esto tiene para todo, ¿no? Están construyendo arriba. Necesito
Se supone que el evento va a pasar en 10 minutos. Iba a escribir, ya me iba a quitar, sino que la pared no me dejó correr. Ahí me cogió el sorpresa. Después el sorpresa, bueno, llevaba 4. Entonces vamos a meter otra vez porque ya el evento empieza en 9 minutos, más o menos. Supuestamente a las 14 entre hora de Miami. Y la de Miami es la misma de Colombia. Y de Nueva York. Lima, Quito. Iguales. Ay. Faltan 9 minuticos. Vamos a ver. Qué calor. Sí, se me subió la temperatura bastante. Uy. Todo bueno eso. Todo bueno, todo bueno. Pero lástima que no le puse fue la rampa ahí. Le iba a poner la rampa y le puse una pared. Y que me pegó el escopetazo ahí a la espalda. Y yo cuando lo pego a la espalda no los elimino. Lo que pasa es que me elimino. Listo, ahora sí estamos en la zona. Voy para el castillo otra vez. Que no me maten, que no me maten. A ver, toca sobrevivir así como hizo ahorita. Esperando que sí. O por lo menos estar bien cerquita. Para acá para este árbol y subir. Sí, voy a hacer eso. Ahora llega alguien ahí y me elimina. Bueno, no vamos a ganar. Si llega alguien ahí toca eliminarlo. Se perdió el evento por quererme eliminar. Aquí no bajo más. Aquí abajo más. Ahí en ese para acá. Pero como que me dio, me dejó que me mató. Okay. Es que aquí tengo puesto. En primera fila, pero si no. Está disparando de la esfera. Para que voy a ver si hay aviones. Ay, que me dije, no me caí. Pues no, no hay aviones. Cambiar estas dos duales que hay más distante aquí. Voy por ese cofre allí y ya he hecho para allá. Faltan 6 minutos, 6 minutos. Me voy a poner una cuenta regresiva, ¿cierto? Entonces me voy a caminar. Gracias.
munición. ¿Cómo es esto? Me da cosita y me paya que pronto me eliminen en la tirolina. Hágalo como patrulla para ver a quién mata, para poderle hacer el daño y que no vea la... Que no vea el evento. Son puros peladitos los que hacen eso. Ah, mira, me está disparando. Mira la oportunidad de que te vea el evento. No le iba a disparar. La primera que disparé, sí. Y fue porque me apareció ahí, pero ya después pensé, no, pues dejémoslo ver el evento. No quiso. Vamos a ver si están de amigos ahorita, ¿no? Tocó eliminarlo porque... No le iba a disparar. A la primera le disparé, pero después ya no le iba a disparar. Como que, o como que no me quería disparar, claro, porque solo tenía un lanzagranadas. La puedo correr como yo. Sí, la zona está acá. O sea que ya va a ser el momento en esta partida. Construcción o disparos. Se viene la primera ola de tormenta. Primer rollo de chile. ¿Cuánto falta? Tres minutitos, ya no voy para allá. Ahora sí vamos por la tirolina, que no me elimine. Allá hay alguien. No tener una ala delta para volar. Me da cosa pasarme. Me eliminen ahí en la pasadita. Pero ahí en el Dajuela debe haber gente. Ya que es muy probable que se pasen por acá. Voy a subir por la tirolina, ok. Ah, no, si en el Dajuela hay gente y quieren ir para allá, se pasan por ese de allá. Bueno, ¿será que me voy para allá? Es que allá construyeron. Que no me disparen. Un son de paz. Llevo una banderita blanca. Ahí hay alguien. Sí. Me parece que hubiese alguien. Coyen volando ahí. Ahí. Buscando a quien hacerle daño. Otro, hay dos. Arriba hay uno. Para que no me dispare. Uy. Aguas.
Oh. Tan chévere este de acá atrás. La tormenta era el holograma, qué bacano esa. Pero aquí ya no se ve nada. Espera que se pase la tormenta. Se fue la tormenta. Yo lo pensaba eliminar. Meto la berraco pico. O sea, este mató al otro que está ahí parado. Todo chévere, parche. Ya sabe, holograma y que salga la tormenta así. Ay, ahora que me acuerdo, me dejé sacar. Yo se quedaba en la partida más rato. Ahí cuando va a eventos así, ¡pum! Se bloquea y ya no lo dejan entrar. Si ya no dejan entrar, entonces ya hasta ahí llegaría al directo. Pero estaba muy pegadito de haberme quedado donde estaban las cosas de los aviones. No estaba de jugar. Bueno, esta vez no me sacaron del. Como en el evento pasado, que el de la mariposa. Me sacaron de la. Del juego, literal. O sea, no de la partida solo. O sea, caí acá, no, pasé de tiro largo para el Epic, para Epic Games. No me dejaron aquí, siquiera en el lobby. Bueno, vamos a ver si pareja. Todo chévere esa de ese holograma ahí, que se convirtió en tormenta. A ver si dejan parejar, a ver qué pasó, qué pasó con el resto de la isla. Sí, me pegué mucho, quedé en el lado que estaba más pegado, el paso de la tormenta justo por ejemplo. A ver si conecta, qué calor. Me sube la temperatura bastante. Ahora, o mejor dicho, en la noche lo invito para jugar. Ahorita no voy a jugar mucho. Solamente va a ser en directo por ahí de una horita. O sea, ya llevo media hora. Me faltan 26 minuticos. Sí, esto es lo que pasa cuando hay un evento y a uno lo sacan. Entonces si no, ya toca dejarla ahí. Pues todo chévere ese. Todo chévere esa parte. Ahí. Ahí es cuando empieza. Me pegué para que no me dispare. Toque. A ver, mientras a ver si conecta. A ver. Editor, pantalla. Encendamos este también. Listo. Entonces aquí, ojo este, paso para acá.
Y ahí es donde empezó el evento. Y ahí es donde vi ese holograma. Estaba acá en esa, la tormenta en forma del rey helado. Casi no se ve bien ahí, ¿verdad? Ahí pasa como en tormenta, muy bacana. Me pareció bacana la tormenta. A ver, emparejando el servidor. Imagínate. No, no emparejando. Ah, ya. Ya emparejó. Entonces vamos a desactivar esto. Light. A ver qué pasó con la. Bueno, allá. Neyet. Listo, a ver. Sí. A ver, todo de hielo. Todo de hielo, no de nieve. Todo nevado. O sea que la. Probablemente esta semana que viene pongan la tabla. La tabla de surf. La de deslizamiento. Llevo 37 minutos. Sí, voy a hacer una ahorita. Bueno, a ver dónde está la isla. Uy, ahí es, pero neblina por toda parte. Esa neblina fue. Déjame poner de este lado. La isla está fallada. ¿Por qué me demoró tanto para llegar? A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Neblina. Esto es como en neblina. Uy, pero para hacer como brillante. La parte luz. Y esa fue la que pasó. La misma de diciembre del 25. Todo de nieve. Pero entonces si se estaba descongelando algunos hielos y todo eso, pues ya con la nevada entonces se volvió a congelar todo. Y dicen que vuelve la espada, pero entonces qué, si la espada está congelada ahí. Ah, bueno, menos que la descongelé el mismo rey helado. Claro. ¿Cómo es que me elimina ese maldito? Y pensé no dispararle más y me siguió disparando. Claro. Y para no construir. Iba a poner el fusil y puse fue la barraca al pico. Vamos a meternos a este castillo abajo. Un escudo y pastel agua y una trampa. Y dos escudos. Aparte es una escopeta.
Está acá arriba. Parece que está arriba. Me corre por todos lados a esperar a escuchar que eso me escuche. Uy, es que aquí ya pasaron picando. O fui yo. Me pasé por toda esta zona. Y no me disparó de ninguna parte. Hey, yo pasé por aquí porque no cogí las balas. Vamos a ver si arriba hay armas. Pues si dejaron algún arma que no les haya gustado. A ver, suena, yo sí decía que sonaba como los mismos sonidos del. Halloween. No le pegué ni una. Y me lo pega y a mí no, y yo no le pego ni uno. Casi maldito. No, pero pegué ni uno. ¿Sí? No le pego ni una. Pero él me lo pega a mí de una. ¿Por qué? O sea, ¿qué pasa? Está apuntando re mal entonces, pues, según jueguito, pues. Bueno. Desafíos de temporada de hielo. 13 desafíos. Este es el regalo. Una ala delta. Como el de Papá Noel, pero para el hielo. Con cuchillas. Uy, está muy bueno esto. Me gustó. Uy, tres primeros ya desbloqueados. A ver, completa desafíos de tormenta y hielo. Me gustó esta pegatina. Este envoltorio. 500, 500 de experiencia. Listo, destruye demonios de hielo. Ah, eso era lo que yo estaba pensando. Con los sonidos que pues, estaban escuchando. Como los rayitos cuando tiraba las piedras del cubo. Como muy parecido. Destruye demonios de hielo. 250. Inflige daño a la legión helada con armas explosivas. A la legión helada. La legión helada debe ser los mismos demonios. ¿Sí? Vamos a ver qué son esos cosas. Del todo son 500 de experiencia. Bueno. Pero está bueno este primero. Completa desafíos de tormenta de hielo. 6. 3 y faltarían entonces para dentro de 2 días. Aquí estarían desbloqueando ese envoltorio. Ah, no, 3 serían 2, sí, 6 días. En 2 días. Acá. Sería acá. Son 2 por día.
Listo, destruye demonios de hielo, listo, voy para allá. En solitario, vamos a ver, ya están en modo. No, listo, ya estamos así. Tormenta de hielo, dúo, tormenta de hielo. Uy, esta vieja está chévere. Esa guerrera me gusta. Está chévere. Listo, a ver. Falta para terminar el directo. Estamos 2 horas 15, faltan 15 minutos. Me voy a meter en una que dure siempre. Pues que siempre dure un tiempo considerable. Que no me eliminen de una, mejor dicho. Vamos a ganar la primera victoria pues de esta stream. ¿Verdad? ¿Estoy bien? Ah, no, mire. Sí, sí. Vamos. Y vamos que vamos. Y bate que bate. Por favorcito, vamos a conocer los monstruos, pues a ver cómo quedaron. Kioto de hielo. Lo mismo que el 25 de diciembre. Hay que subir ese nivel rápido. A ver si desbloqueo los últimos 4 niveles. Que tengo el rey helado. Al rey crema helado. Bueno, entonces todo va a estar de nieve. Ahí sí toca usar las skin para hielo. Para blancas, el lobo blanco. Pero bueno. Vámonos para una parte alejada. Voy para lo más de gris. Va a matar los monstruos. Vamos a revivir la pipi. Chavita, cambio las 15 y me da tiempo. Si me eliminan. Uy. Se va para el mismo lado que yo. Me voy para revivir la pipi. Si hubiera estado más bien en la parte de la de este lado, porque en la nieve todo era de nieve. Ah, se vio como el evento empezó, pero no cuando pasó todo. Además que pasó la tormenta igual que me pasó a mí ahí. Pero de haber sido bueno haber visto el verde y luego que pasara a blanco. Esa sí hubiese sido muy buena. Y lo bueno es que está todo nuboso. Chévere ese tenemos, como que no reconoce uno el mapa. No sabía que alguien me iba a embarrar. Que no lo dejan uno tranquilo. Tranquilo. Vámonos pues para esta localidad de acá. Si ahí cayó uno, allí cayó el otro. A ver. A la legión del hielo. Y mira, deben de ser los mismos. Pues yo no los he visto, pues. Pero ya es más que alguien los vio. Quien ahí está mirando. Deben de ser los mismos monstruos del cubo, pero helados. Blancos. Congelados. Un punto de hielo. Con un pico y no hay. O pescados ahí metidos así como el pico de truck. Ah, ahora sí puedo aguantar jugar. ¿Sabes qué? Si me voy a jugar una partida con truck. Sin importar lo que dure esta partida. Juego una partida con truck, con todo el equipamiento de truck. Solo porque es blanco. Y es de hielo. El abominable hombre de las 10. Ah, verdad que eso da armas. Yo para qué estoy luchando armas. Ya con ese fusil tengo.
Pero si listos son balas. Sí, deben de dar balas, pues deben de dar cosas lo mismo que los monstruos de, del cupo. Pues llevo los dos fusiles por si de pronto me acaban las 30 balas restantes. Ahí hay un disparo cerca. ¿Estará por allí? Sí. Por si de pronto me disparo, entonces le tengo la escopetazo. ¿Te dio escopetazo? Yo le tengo un escopetazo. O está ahí. Bueno, vamos a ver si elimino primero la amenaza. Sí, allá se subió hacia allá. Míralo, míralo, míralo. Está pensando, está pensando. Sí, son los mismos del cubo. Debe estar maldito. Voy a comprar mi ser. Si debe estar allá. Que me oiga, que me oiga. Que me oiga. Y yo estoy bien por la pena. Ay, me tiraron el... Ay, corre, 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 corre. Ay. Esto no es la legión, es la otra. Ah, no, que destruye demonios de hielo, listo. 150, porque no me contó los otros. Vámonos de aquí, venga, también es esto, pero estos duales. No, estos duales están gastados, no. También. Vámonos esto. Vámonos, vámonos. No, estoy muy lejos, pero bueno, por lo menos yo un bidón que me demoraré una media hora tomándomelo. No, yo porque no tengo a la delta. ¡Maldición! Ah, sí, voy por ahí una grieta. Vamos a ver si hay grietas, hay grietas, hay grietas. Está mirándome todavía. Está diciéndome, maldito, muere en la tormenta, maldito, ¿por qué me eliminó por la espalda? Y le apunté bien en la cabeza. No hay, no hay. Bueno, entonces vámonos para la montaña de allí. Tengo bidón y tengo sorbete. Y voy a ver si hay... Ahora me caigo de acá. O avión. O grieta allá abajo en la hamburguesa. Vamos a ver si me salvo y se queda con los cuerpos hechos ahí. Au. Oh my gosh, oh my gosh. Uy, se tira. Se tira. Y si me da, en la tormenta y subiéndome la vida. Sorry. Ah, sí, ya se fue porque. Ahora sí me está bajando la vida. Ahora sí me está bajando la vida. Empieza a acabar con esos demonios de la tormenta. Pues sí, ¿para qué iban a hacer otros monstruos si ya tenían eso? Solamente era combatirlos. Así como convertirlos en hielo los otros.
una zona donde puedo disparar. Se ve muy buena, sinuoso. ¿Sí? Se ve literal otro juego. Otro juego diferente. Y es mejor ese de camuflaje. Hay una roca de esas que hay en la... Pero es que faltó un... Ah, ya está. Es que destruye demonios. Ese no cuenta como demonio, los dos gordos no cuentan como demonios. No cuentan como demonios, son los flaquitos. Sí, esos son los que cuentan. Esos son los tales demonios. Es gordo, no cuenta. Uy, me cogí una balita. Dale, vamos. Ese es el que está más saliendo. No sé. Esto lo hice. No le hice nada. Me da que apegar. Y todos en la calle. Ahorita que me matan aquí por la espalda. No me acerco de los enemigos. Estos son los 60. ¿Este es el que? ¿El campo? No. Tengo 150 de estos son los míos. Una bullísima aquí. Está chévere este. Los escudos gordos. Anda, ¿no? Dejé el video. Me toca volver a meter la potencia. Del hielo, eso no me ha contado. Pues puta, dejemos esto aquí. Pero ¿por qué no corre? Vamos. Bueno, vamos a ver. ¿Cuántos quedan? 8. No se puede ver un momentico porque se eliminan entre ellos.
Ah, y aquí está peligroso por eso. Vamos a tomar el bidón. Quedan 7, 6. Vamos a ver si me rola la final. 65 monstruos eliminé. Pero a ver, no me contó sino demonios de hielo. No contó. No, no, con, no mostró como el daño a la legión del hielo. Ah, espera, se va a salir. Que tengo de hielo. ¿Qué me hace? Eso, eso. ¡Ah! Lo eliminé, fui yo. El otro lo debilitó y yo lo eliminé. Que está allá. Eso, malo. Eso, eso, eso. Ella, quédese ahí, quietecito. Y tiene una mierda, que es maldito. ¡Ah! Le pusieron una roca allá. Y no lo pegué. No, sí lo pegué. Listo, hace la misma. No. No. ¿Por qué esa escopeta no dispara cuando uno presiona? Pues una disparó ahí, ¿no? No dispara. Le da la puta que no dispara. Tengo que dejar de estar haciendo tareas. Bueno, eliminé dos. Pero a ver, en daño de la élite. Ha llegado el invierno. El rey helado ha desatado su poder por el mapa del Battle Royale. Bat el salto. Dad el salto. Y enfrentados a la tempestad de hielo, a los pañoletes. Ese pico está chévere. La reina del hielo. Este de aquí está muy bacano, el desafío de también está hielo. Bueno, pues es que también pelear contra acá. Como que. Este cara de chiste. No, no. Y esta si no tiene nada más. Este es blanco. Este no se ve. Y este, pero al mango azul, por favor. Lo mira ahí con este. Pero con azul. Con el pico de él. Que es este suplete. Si va a jugar esa última partida, pero con este. La maleta. Perfecto. A ver cómo tiene. Sí, le vamos con todo de hielo. Menos el vehículo. El vehículo sí me gusta así camuflar. Todo de hielito, hielito, hielito. Sí. Así, última partida del directo. Ya me pasé 6 minutos, 7 minutos casi. Hola, Jenny Giso. Ya se fue, Jenny Giso. La Marolyn. Sí, este es el mejorcito. Es que a la final track es muy.
muy chistontín. No me trama mucho. Como a la final muy gordo. No, aunque este también es gordo. Pues sí, no me acostumbro mucho al personaje. Este porque me gusta, se ve como se ve todo esquimal o. O es un esquimal o es un Sherpa, Sherpa. De esos del Monte Everest. Vámonos. Ah, verdad, no, no sé, uno de los desafíos como que no sé lo que lo que. Inflige daño a la legión helada con armas explosivas. Ah, pero, ah, bueno, no cuentan la dinamita con armas explosivas. Ya, ya no había leído esa parte. Uy, lo bueno que se ve esa bruma. Bruma es, sí. Super chévere. ¿Por qué me tiré por acá? Vámonos por acá. Vamos por acá. Para el lago congelado. Antiguamente ciudad colesterol. Que la hamburguesa le tocó mudarse para. Para allá para ciudad comercio. Caserío colesterol, no ciudad colesterol. Bueno, vamos. Y me gusta esta estela. Se ve como de aurora boreal. La aurora, aurora. Bueno, toca tirar, coger granadas, lanzar unos misiles, ojalá cogieran misiles. Con esas sí les hace uno más daño. Más daño no, pues más. Más directo, mientras que uno tira la granada rebota. Entonces los monstruos pasan corriendo por encima. Y hasta ya después de un rato. Cuando con el misil lo pega directo. Pues sí, porque le tiré ahorita y no le valió. La dinamita, o sea que la dinamita no la tienen como. No la tienen como elemento explosivo. Curioso. Muy curioso. Llevémonos esta arma que empieza a disparar después de media hora. Claro, no había visto que era con armas explosivas. Cambiarme el sonido a esto. Quiero cambiarlo. Todo muy curioso esto.
D6. En la entrepierna. Yo como que me voy porque no hay tiempo. Sí, mapa, 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 maldito. ¿Hacia dónde era cosa no se me? Quiero que al paso de este lado voy a construir una rampa. Uy, está abriendo una rampa. Ahí está la pregunta. Bueno, ahí está que están haciendo. Que está ahí, están encontrando. Así me encontré un ala delta. Maldito, tenía una. Si se ve más de hielo esta. Vamos a ver si munición aquí adentro. Ah, no, las bins, que llaman las escopetas. Los cartuchos de escopeta. Y nos vamos, y nos vamos. Vamos a ver si le puedo pegar un snipazo. Uy, eso fue atrás. No, alcanzó a poner el piso. Ese fue el que tiró esa tormenta, ¿eh? Ahí venía ese barraco. Vamos. Ay, me tenía que hacer daño. Qué rabia. Aquí no me van a salir por detrás. Vale. No. Me lo llevo también esto. Me lo llevo. No le está quitando ya la tormenta. Ay, está feliz porque lo elimino. No lo había visto. Me elimino prácticamente por la espalda. Listo, eso es todo ya. Ahora sí. Ahí. Esperen, a ver. 2:45. Listo. Eso es todo por hoy. Bueno, eso es todo por el directo de hoy.
que hay en el evento. Vi la tormenta nomás cuando empezó, por la parte verde no la vi. Hubiese sido bueno estar allá, pero bueno. Además que pasaba lo mismo, pasaba esa tormenta y después dejaba todo blanco. Yo soy Edwin y eso es todo. Este es mi canal Epsilon Dream. Chao, chao.